la bienvenida a este conversatorio. La idea es abrir un espacio de diálogo, de debate, entre la academia y el quehacer de la comunicación dentro de las organizaciones sociales. Aquí están presentes algunos de los compañeros con los que hemos trabajado en ese proceso y hemos también promovido los encuentros. Esto, justamente estos 3 años, ventajosamente se ha logrado hacer a nivel nacional gracias al apoyo también de las otras organizaciones. En este mundo en donde estamos en un debate de las ideas, en un debate de miradas y de concepciones de la vida, de la sociedad y del mundo, la comunicación juega un papel y un rol fundamental, y mucho más las organizaciones sociales, que tienen mucho que decir. Por suerte hoy usamos también ya las redes sociales. Creo que durante los últimos tres o cuatro años empezamos también a usar ese medio. Nos vamos medio acomodando a lo que pasa, ¿no? Tienen que tener la decisión las organizaciones, las comunidades, ¿no es cierto?, las que permitan visibilizar cuáles son las condiciones reales internas que enfrentan cada comunidad, cada organización. Los comunicadores y comunicadoras han sido parte de un proceso de 3 años de capacitaciones en territorios. Importa, ¿no es cierto?, que nosotros formemos estudiantes, que los estudiantes que están aquí tejiendo saberes, aprendizajes, importa que sepan, que se informen, que comuniquen estos hechos. Introduciendo dentro de la lógica y del entendimiento precisamente de la importancia de la comunicación comunitaria, pudimos comprender de formas distintas y de poder insertarnos también en esta comunidad que se ha creado también de comunicadores. Nos hace muy felices también poder ser parte de esta comunidad, y les agradecemos a todos por hacernos parte de esto. Es importante que estos espacios permitan ver nuestras debilidades, pero también reconocer muchas fortalezas que tenemos. Lo importante es que tenemos sectores jóvenes, organizaciones que estamos interesados en buscar la unidad en la diversidad.